Robotech. Gracias, muchachos. Córranse un poquito. Eso, más un poquito. ¿Esos zapatos qué talla son? Sí, se nota. Inmensos. Bueno, Manolo, ¿qué pasó que no oprimió la X? ¿Por qué? No, porque quería ver el acto completo. Quería ver para dónde iban. Sentí que el acto estuvo divertido al principio. Creo que se demoraron en llegar a la conclusión, o digamos al clímax del acto. No sé, quiero escuchar a mis compañeras. No, el problema es que yo no sentí clímax. Siento que no pasó nada. Ustedes, bueno, cuando los conocí la primera vez me gustaron. Se vendieron o se nos presentaron como contorsionistas, más que todo. Pero aquí realmente no vi el talento que ustedes tienen. No siento que lo explotaron. Y como les digo, no sucedió nada. Fue simplemente una agresión mutua. Yo te hago, tú me devuelves, yo te devuelvo y ta, 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 hasta el final, a ver quién aguanta. Y ese es el problema, no pasó nada, lo siento. Alejandra. Miren, ser un buen mimo es muy difícil, porque es que hay un hilo delgaditico entre que resulte un acto muy gracioso y divertido a que se convierta en un acto tedioso y que caigan en el cliché del mimo cansón que lo persigue a uno por la calle, que uno es como, a ver, hábleme, a ver si me contesta el madrazo, porque ya lo logran desesperar a uno. ¿Qué pasa con esto? Yo les sugerí que hicieran una dramatización y le metieran una historia al cuento. Yo la historia no la entendí. O sea, no entiendo cuál es la introducción, el cuerpo y el final. Una historia no es simplemente utilizar unos elementos de escenografía y ya. Sí interactuaron entre ustedes, pero lo que nos mostraron en la primera ronda fue muchísimo mejor, lejos a lo que vimos hoy. Bueno, muchas gracias a los tres. ¿Algo que decir? ¿Nos quitamos el mimo? No, pero hay que tener esperanzas. Ahorita nos vemos. Muchas gracias, muchachos.